Pandora Tomorrow. Hice bien las simulaciones. Me han llamado los de la NSA. Hay un problema en Timor Oriental. ¿Qué tipo de problema? De los gordos. ¿Qué está haciendo Douglas ahí? Es justo lo que tienes que averiguar. Fisher, bienvenido al frente. La discreción es fundamental, así que solo podrás usar tu arma como último recurso. Tu mejor baza es la invisibilidad. En tu traje hay una red de fotocélulas conectadas al contador de visibilidad de tu ENSAT. Si el medidor llega a 3, estás perdido. Bien, Fisher. Antes de entrar en la embajada, deja que te presente a D.P. Branton, asesor de la agencia. Tiene nuevos datos para la misión. Intentaré ser breve. Estoy entusiasmado con la idea de formar parte del equipo.
El Estado Mayor quiere que no haya bajas en la misión y desde luego ninguna alarma. No podemos poner en peligro a los rehenes. Entendido. Pero con el debido respeto, Lambert ya me lo ha contado. Así que deja que él se ocupe de las órdenes. No quiero una jaula de grillos en mi cabeza. Infíltrate en la embajada. No tenemos ni idea de lo que ocurre dentro. Así que sé discreto. Green ha encontrado una forma de entrar. Olvídate de la entrada principal. Parece que hay un riachuelo artificial bajo la entrada. Podría ser una buena opción. Ya has oído, Fisher. Mejor mojarse los pies que perderlos, ¿no? Avanza muy despacio para evitar cualquier ruido. Fisher, ten cuidado. Esta parte no es nada comparado con lo que tendrás que hacer dentro de la embajada. Fisher, ¿dónde has dejado tus habilidades para el sigilo? Las cosas están complicándose en la embajada. Creo que están matando a los rehenes. Lambert, tengo un tipo en mi camino. ¿Puedo hacer una excepción en la regla de no provocar bajas? No, de hecho quiero que hagas nuevos amigos. Ese hombre parece uno de los lugartenientes de Sadono. Interrógale. Averigua lo que sabe sobre los hombres que protegen a Sadono. Hemos captado alguna conversación, pero los datos son muy vagos. Tendrás más detalles en tu EDSAT. Necesito información. Yo no hablo tu idioma. ¿Seguro? Pues me juego tu cuello a que sí lo hablas. ¡Espera! Sí,
Creo que lo hablo un poco. Eso está mejor. Voy a entrar donde están tus camaradas, así que dime qué necesito saber. Están armados. No me digas. Eso ya lo supongo. ¿Qué más? Mis hombres han puesto minas al salir. Teníamos que que defender el pueblo. ¿Escoltar a quién? A nadie. ¿Escoltar a quién? Oh, a nadie. A nadie. Me he equivocado. Por última vez. No me acuerdo de su nombre. Es alguien importante para Sadono. Tiene acento americano y una pierna artificial. Un tipo frío, con ojos de loco. ¿Una pierna artificial? Sí, mátame si quieres, pero no sé nada más. Balim, ¿estás ahí? ¿Tienes fuego? Balim, ¿me oyes? La información hablaba de una situación de rehenes, guerrilleros indonesios. Así es, pero tú no te ocuparás de los rehenes. Te necesitamos para recuperar cierta información que estaba en manos de Douglas. Tienes que averiguar si ha habido fuga de datos. ¡Quieto, Fisher! ¡No, no me mate! ¡No muevas ni un músculo! Sadono está justo encima de ti. Si te ve, se acabó la misión. Pero, ¿por qué yo? Yo no he visto nada. ¿Ni has oído nada? No, ¿de verdad? Solo Pandora Tomorrow. Y luego, palabras sin sentido. Está bien. De verdad, no he entendido nada. Voy a desatarte. Oh, gracias, gracias. ¿Shetland está separado de los demás y a buen recaudo? Creo que tienes razón. Ya tenemos lo que queríamos. Tal vez, pero hacedlo en silencio y uno a uno. No disparé, no he hecho nada. ¡No, no me mate! ¡Habla, maldito americano! ¿Dónde está? Oye, me han ordenado vigilarte, pero no me han dicho que sea amable contigo. No me tiento. Douglas, ha pasado mucho tiempo. ¿Fisher? Caramba, te estás haciendo viejo. Yo también me alegro de verte. ¿Dónde está la caballería? He venido solo. Hace mucho que no trabajo en equipo. ¿Para quién trabajas? Vengo para controlar la fuga de información. Tengo que cargarme tu PDA. Gracias a Dios. Bueno, a la CIA. No aciertas ni una. Bueno, he intentado destruir el aparato, pero no sé cuánta información habrán sacado. Tengo material de seguridad de diversos objetivos en todo el mundo. Pero, ¿tú para quién trabajas? ¿Delta? Déjalo ya. Prefiero no decirlo. Ah, en fin, tal vez te sirva para algo este módulo de datos que robé a un guerrillero antes de matarle. Gracias. ¿Dónde lo has escondido para que no lo vieran? No preguntes, pero lávate las manos después de usarlo. Hm.
El algoritmo de encriptación era muy básico. El mensaje es incomprensible para nosotros, pero Branton cree que es algún dialecto indonesio. Estamos buscando un traductor. Pero tenemos el alias del emisor, Pingüino Atormentado, y cuatro palabras en el cuerpo del mensaje. Render, Saunier y Springfield. Mi gente de la CIA dice que el dialecto es timorés mambai. Hay un funcionario de la agencia trabajando en la embajada, experto en filología indonesia. Es una mujer llamada Carlson. Su nombre es Ingrid. La tienen retenida en una torre del jardín frente a la planta baja de la embajada. Grinsdóttir intentará contactar con ella sin alertar al guardia. Tu próximo objetivo es la señora Carlson. Los detalles aparecerán en tu ENSAT. Temo que no te va a gustar esto. Sorpréndeme. Las cámaras de seguridad muestran un guardia observando el patio con visión nocturna. Hay un proyector que no han apagado. Puede ser una buena opción para confundir al visor nocturno. ¿Quieres que me quede bajo la luz? Ya te dije que no te iba a gustar. Ingrid. Supongo que tú eres mi cita a ciegas, ¿no? Espero que la linterna te haya ayudado. Ha estado muy bien. Hago lo que puedo. Esta situación es demasiado complicada para una chica de letras como yo. Una chica de letras es justo lo que necesito. Bonito PDA, pero ¿no sabes que los hay en color desde hace años? ¿Puedes descifrar el mensaje? Es un mambae fonético. No es su lengua materna, pero el que lo ha escrito se defiende bastante bien. 48:57 Norte, 03:08 Oeste, 18 horas. La única referencia al lugar es Saunier, no está en Mambae. Solo faltan algunas semanas para asegurar los ingredientes de... la demostración Springfield. Y eso es todo. Firmado por Pingüino Atormentado. ¿Pingüino Atormentado? Tengo tan poca idea como tú, pero te aconsejo que no te preocupes por ello. Olvida lo que has visto, oído y leído. Será lo mejor para ti. Si me marcho, ¿estarás bien? Si te digo que no, ¿te quedarás? No. Bien hecho, Fisher.
Esas coordenadas y el nombre de Saulnier apuntan al mismo lugar. Un laboratorio de criogenización en París. Acabamos de recibir un mensaje de Delta. Nos envían a sus chicos. En ese caso ya puedes marcharte de ahí, Fisher. No te preocupes por el ruido. Puedes matar a los guerrilleros que quieras. Tienes una salida por las escaleras en la base de la torre. Cohen te espera en el pueblo. El Osprey no puede aterrizar en el pueblo. Cohen cree que sería un blanco demasiado fácil. Dispara a todos los puntos de luz del pueblo y acércate al extremo del malecón. Volarán muy bajo para recogerte. Oh!